Para nosotros, que estamos acostumbrados y que siempre hemos querido, nunca hemos tenido ningún problema en los cuatro años de legislatura en retransmitir actos, en divulgarlos, quería que entendieran que en esta ocasión, que no ha sido posible, no nos han, no nos han permitido retransmitir el acto a, a través del canal de YouTube del Gobierno de Gobernador Aragón. Mi obligación era denunciarlo y era decirlo. Buenas tardes. Muchas gracias por darle sentido a este acto con vuestra presencia. Si no estuvierais aquí, esto no valdría para nada. El esfuerzo de todos los organizadores, el esfuerzo de haber venido por aquí, solo se compensa porque hayáis venido. Así que tenemos la responsabilidad de contribuir a que vuestro tiempo sirva para algo. Y me voy a poner un poco filosófico. La visión que tenemos en el mundo actual está bloqueada por una gran roca. De tal forma que pensamos que lo que nos rodea es una roca. Muy poca gente ve detrás de la roca o escucha lo que suena detrás de la roca. Esa roca toma forma de muchos proyectos, depende de dónde estés y de qué montaña estés hablando, pero esa roca que nos impide la visión tiene una mala y una buena noticia. La paradoja de esa roca es que nos impide entender el lío en el que estamos, porque no tenemos esa visión, solo vemos roca. Y el valor de la naturaleza lo asumimos al valor de la roca. La buena noticia es que esa roca la hemos puesto nosotros ahí, con lo cual nosotros podemos quitarla. Esa roca, ese proyecto, esa forma de imponerle a la naturaleza lo que nosotros creemos que nos interesa y que luego algunos de nosotros, esos que ven después más allá de la roca, dicen: Creo que no nos interesa tanto. Porque, por ejemplo, no vemos el cambio climático. Nuestro cerebro de primate no está diseñado para percibir el cambio climático. Nosotros diseñamos o entendemos las muertes violentas. Entendemos una muerte por una enfermedad como la COVID, pero no entendemos que decenas de miles de personas mueren cada año por el cambio climático. Eso no lo entendemos. Porque del cambio climático uno no se muere así. Se muere por otras causas más proximales, más sanitarias. Así que el cambio climático está detrás de la roca y no lo estamos viendo, pero está ya aquí y está condicionando muchas de las cosas. Y las montañas son especialmente vulnerables al cambio climático. Pero además es que todos necesitamos a las montañas. Las montañas forman parte de un sistema, de un macrosistema regional que provee de servicios claves para la humanidad y que está también la montaña detrás de una gran roca. A, a las montañas, como a tantas otras cosas, les imponemos nuestros proyectos, porque los seres humanos somos así, somos de proyectos. Y decimos, bueno, vamos a generar un desarrollo y le vamos a llamar sostenible para tranquilizar nuestra conciencia y vamos a, por ejemplo, llevar miles de millones de personas globalmente, pero al menos miles de aragoneses y aragonesas catalanes, madrileños, a una de las zonas más vulnerables del planeta, que es... Todo aquello que está por encima de 2.000 metros, los vamos a llevar allí, les vamos a poner unas cafeterías, les vamos a poner todo tipo de facilidades, vamos a transportar energía en grandes cantidades porque claro allí hace frío, y sobre todo a esta gente le gusta ir en invierno porque hay nieve. Vamos a almacenar mucho agua porque como no hay nieve suficiente, vamos a usar todo ese agua que no usan otras personas para otros usos, la vamos a almacenar allí para poder generar nieve artificial porque efectivamente no hay nieve. Haciendo ese tipo de cosas, el ser humano ha enredado tanto con la atmósfera que le hemos calentado, es verdad, esa humilde cantidad de 1,2 grados respecto a la era preindustrial. Pero para ponerlo en términos de energía, esa humilde cantidad equivale a la energía en forma de bombas de Hiroshima, suficientes para destruir todas las ciudades del planeta de más de medio millón de habitantes. Y lo hemos hecho sin querer, porque como nosotros solo vemos roca. Esto de las estaciones de esquí es una de las tantas derivadas faraónicas del ser humano que cree que puede controlar a la naturaleza y que la naturaleza no es ni buena ni mala, ni se toma ninguna venganza, pero sigue una serie de principios físicos. y hemos llegado a los límites termodinámicos del planeta. de los nueve límites planetarios, estamos violando cinco. uno de ellos, el cambio climático. no lo hicimos a propósito. nadie se propuso calentar la atmósfera, pero hemos almacenado toda esa cantidad de energía que ahora nos está volviendo locos. y entre otras cosas, no se está dejando sin nieve. Anda, también nos está dejando sin cerveza. En México han cerrado dos grandes eh, factorías de cerveza y a lo mejor eso sí que dispara el movimiento <laughs> climático mundial. Pero volviendo a la, a la montaña, en la montaña sin nieve mucha gente ya no sabe muy bien qué hacer. Y entonces han dicho, bueno, pues vamos a unir dos grandes estaciones, vamos a poner muchos cañones y más nieve, más nieve, traeremos los cañones que hagan falta. Eficiencia energética le llamaremos sostenibilidad y contaremos con la alianza de qué, del dinero de nuestros hijos y de nuestros nietos, que le llaman fondos Next Generation. Hipotecamos a las siguientes generaciones para que nosotros ahora podamos esquiar. Ah. Y eso no tiene ninguna consecuencia. No, no, eso es fantástico, porque te viene a durar unos dos o tres años. Y después ya se verá, después habrá otras personas en el gobierno, después a lo mejor ya el esquino está de moda, pero tú de momento haces una tremenda inversión que en teoría enriquece a todo el mundo. Bueno, pues hoy leíamos que lo que ha crecido en plena crisis energética es la desigualdad. ¿Sabéis una de las características de la desigualdad? Que a ti te puede molestar porque tienes algún escrúpulo religioso, espiritual o ético, pero aparte, la desigualdad nos cuesta energía. De hecho, nos cuesta el doble de energía la desigualdad que ha ocurrido desde la COVID hasta ahora. El doble de energía. Vamos empezando a hacer unos números rojos con la energía. Pero si ¿sí es la energía la que ha provocado el cambio climático. Si ¿Sí es precisamente el quemar combustibles fósiles. El 86% de la energía que hacemos, tanto para esos famosos cañones como para tantas otras cosas, lo seguimos haciendo a base de quemar combustibles fósiles. Y ahí estamos chocando contra los límites planetarios. Un trabajo, Scott y colaboradores, publicado en enero del año pasado. Mirando esto del esquí, de la nieve y de los deportes de invierno, combinaron los mejores modelos matemáticos, climáticos, para ver las 21 estaciones que hospedan los Juegos Olímpicos de Invierno. Dónde están, qué clima tienen, cómo les va, cómo les va a ir. Y luego también consultaron a los atletas, a los deportistas a todos los que les interesan y están metidos en el digamos en el deporte de élite relacionado con la nieve. En este trabajo combinan datos físicos del clima y dicen que para finales de siglo solo una estación, la de Sapporo, de las 21, reuniría condiciones para los deportes de invierno. Solo una de las 21. Para mediados de siglo ninguna europea cualifica. Eso sí, hay unos inversores que piensan que Pirineos va a ser una excepción. Entonces tú inviertes en las estaciones de esquí porque, como es Pirineos, se escapa a la tendencia mundial, que hace que, en principio, para mediados de siglo, ninguna estación reúne condiciones para la competición en, por encima de los 2.000 metros. Sorprendente. En este trabajo se, se consultan los atletas, se, se consulta a todas las personas que han dedicado su vida. A esforzarse en un ambiente alpino, y el 86% de ellos dicen que, por supuesto, que hay que reconvertir el esquí y hay que reconvertir la forma en la que nos relacionamos deportiva y espiritualmente con la montaña, porque esto no tiene salida. Dichos por los que se han criado desde los 4 o 5 años con esquís bajo los pies. La roca, en buena medida, tiene que ver con el modelo socioeconómico. Ese modelo que pensamos que es como la, la ley de gravitación universal, que no se puede cambiar. Pero, ¿cómo no se va a poder cambiar? La ley de gravitación universal puede que no. Pero de luego, el modelo socioeconómico sí. Esto es un acuerdo en el que hemos decidido que hay que crecer indefinidamente. Y aunque hace 50 años que Donel Amidous dijo que no se podía, que había límites físicos al crecimiento económico, nos hemos empeñado 50 años en seguir creciendo, creciendo y creciendo. Que tú tienes una estación de esquí, pues pon tres. Pero esto tiene sus límites, que ya los estamos tocando. ¿Cuánto tiempo va a durar esa estación de esquí? Pero es que además no solo es esa estación de esquí, es que el proyecto compromete algo que sí que vale, que sí que vale y vale para rato, que es la biodiversidad, el valor paisajístico, lo que a los aragoneses y aragonesas les puede servir y ser, digamos, no solo motivo de orgullo, sino motivo de rentabilidad económica, el tener la canal roya. Eso vale. Bueno, gracias, pero la idea es que esto va acoplado a algunos mensajes no muy agradables. No muy agradables porque requieren entenderlos. Una vez que los entiendes, empiezan a volver a ser agradables. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, de crecimiento económico. Claro, así de entrada nos han enseñado desde pequeñitos que tenemos que crecer, crecer, crecer. Y, por supuesto, vamos todas las noches viendo en el telediario si el Producto Interior Bruto crece. Permitirme la expresión, a la mierda, el Producto Interior Bruto. Porque no revela nada, no tiene nada que ver con. Con el bienestar y la salud de las personas. Al revés, las correlaciones son negativas. Entonces, dejemos de prestar atención al Producto Interior Bruto. Es más, usémoslo para desregularlo y llevarlo hacia abajo y podamos crecer en lo importante. La prosperidad está en el decrecimiento, pero eso requiere entenderlo. De entrada, te van a decir, no, hombre, vamos a traer riqueza haciendo tres estaciones en lugar de una. Muchas gracias.